Bienvenidos a la Matrix del Progresismo. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Decodificando la Matrix, capítulo 15. Ahora mismo tenemos 18 personas conectadas, de las cuales todos están en YouTube. Vamos a empezar a saludar a la gente del chat. Tenemos con nosotros a Quíntuple. Muy buenas, Quíntuple. Marta de Voz TV. La Facha Yaya. Alberto Álvarez Monteagudo. Cedio Cristian Otero. Y Gravel Ortuz en este momento. Para los que no sepáis de qué va esto, este programa tenemos siempre una cara nueva y la entrevistamos. El objetivo de la entrevista es que conozcáis más profunda e íntimamente al invitado, para que así apenas os quede dudas de seguirlo en sus redes. A Decodificar la Matrix traemos a todo tipo de personas, ya sean youtubers, famosos, políticos, músicos, escritores, etc. Sin importar su ideología. Dicho todo esto, vamos a dar paso a la invitada de hoy. Con nosotros, Inma Seki. Muy buenas tardes y buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Inma. Es un honor tenerte aquí y te doy la bienvenida a la Matrix. Bueno, el honor es mío y muchísimas gracias por invitarme, lo que te estaba comentando un poquito antes. ¿Cómo te sientes sabiendo que vas a ser decodificada? Pues, bueno, yo me pasa una cosa que es que aunque haya hecho muchas y muchas entrevistas y para televisión, para medios, lo que sea, me sigo poniendo nerviosa. Sigo con esos nervios de, y más como te decía antes, vengo un poquito a ciegas, no me lo he preparado, pero sé que vengo a un canal amigo, que me han asegurado que es un canal amigo y muy bueno y sobre todo a pasármelo bien, así que voy a ser descodificada con la intención de ser todo lo sincera que pueda y un poquito más, que es lo que he intentado al final siempre. Y la verdad es que estoy encantada. Lo más importante es que te sientas a gusto, te lo pases bien y disfrutes del programa. Ya tenemos a Quíntuple por aquí, que nos deja un super chat de 2 euros. ¿Conoces a Quinto ya? Sí, lo conozco y le mando un beso desde aquí. Esa Isma, como mola, se merece una ola. También tenemos por aquí a mi mujer, la moderadora del canal, Toñi Trinity, que es mi Trinity en la Matrix. Encantada, Toñi. Yo sé que no entiendes mucho porque todavía no has visto la trilogía de Matrix, que sé que la verás. Sí, sí, da por hecho que la voy a ver y esta noche, que es sábado, empiezo con ello. Esta es la pregunta que le hago a todos los invitados que vienen a Decodificando la Matrix. Una de ellas no te lo voy a hacer porque no conoces todavía qué es la Matrix, ¿no? Básicamente lo que te he contado, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo que pensaste la primera vez que me viste? La primera vez que te vi. Alguien muy particular. Alguien me recordaste y luego no fallé. Cuando yo veo a alguien, además, te da cierta confianza, o a mí, que soy un poco muy reservada para todo el mundo, o no te la da. A mí me diste esa confianza y me recordaste, yo no sé si por el pelo largo, porque me recordaste precisamente a Quinto. Y entonces rápidamente, bueno, estuve hablando con él y me dijo, te lo vas a pasar muy bien, es muy buen tío. Y efectivamente, así que lo primero que pensé es eso. Y luego la curiosidad, pues, de meterme en las redes, a ver cómo piensa, a ver qué de amigos tenemos en común, a hacerlo y ese trabajo que creo que todos hacemos antes de entrar en los programas, pero que no muchas veces confesamos. Así que la imagen fue, te digo, la mejor. Pues muchas gracias, Inma. Y dicho todo esto, vamos a decodificarte. ¿Qué edad tienes, Inma? 24 años. ¿Y de dónde eres? Y soy de Cuenca, de la maravillosa Cuenca. ¿Resides allí? Sí, resido aquí. Actualmente con mi familia, con mis padres. ¿Actualmente trabajas, estudias, qué haces? Estoy estudiando. Estoy terminando, bueno, estudié el grado de Derecho. Estoy estudiando un máster en Recursos Humanos y Gestión Laboral por la Universidad Europea y al mismo tiempo hacer por prepararme una oposición a técnico de Hacienda. Ajá. Buena profesión. ¿Y actualmente vives con tus padres? Uh-huh. Vives con tus padres actualmente, ¿no? De Cuenca. Sí. Eres una persona que fue conocida en los medios de comunicación por algo que ocurrió, que esto creo que fue en el año 2015, si no me equivoco, ¿no? Sí, en el año 2015, sí. Siendo concejal o alcalde. No, o, candidata. Candidata a la alcaldía. En aquella época Vox todavía no tenía representación. Claro, candidata a la alcaldía de Cuenca en Vox.
y recibiste Exactamente. una paliza al grito antifascista, ¿no? Y a partir de ahí es donde se te vio muchísimo en las noticias, ¿no? Sí, la verdad es que aquello, yo no sé si te lo decía antes o no, pero ya, aquello ya lo recuerdo como algo muy, muy lejano, como al final una anécdota que no pasó de ser más. Fue injusto, fue abrir un poquito la veda también a que pudieran repetirse estas cosas y que, como estamos viendo, se repiten una y otra vez. Pero tampoco es algo que me pasase únicamente a mí. La verdad es que ya había sido candidata, ya había pasado ese proceso de elecciones en el que no se había salido. Y el contexto era un verano normal, que además, siendo fiestas en Cuenca, y una mañana cualquiera que sales de tu casa y pues ya saben dónde vives, ya saben quién eres, ya saben cómo piensas. Es verdad que alguna vez me habían parado por la calle, me habían echado un comentario, pues, y tú eres la que está en contra del aborto, o tú eres una vergüenza de mujer, o tú eres una fascista, una nazi. Los comentarios sí los había tenido, pero no hasta el nivel de llegar a lo físico. Y así que, por un lado, sí es verdad que salté un poquito la palestra con eso, la candidata más joven, con 18 años a una alcaldía, y luego muy fuerte también por esa agresión. Sí, creo que prácticamente toda España, o casi toda España, se enteró de aquello. ¿Cómo tan jovencita te interesaste por la política? Bueno, esta pregunta hace muchísimo que ya no me la hacen, me la hacían al principio, me la hacían en las primeras entrevistas cuando me decían cómo te presentas con 18 años. Supongo que al final la inquietud por saber, por cambiar un poquito las cosas, por ver esto no me gusta. Es verdad que en mi casa tienen su ideología, no, mis padres no son políticos, que era también porque se suele asociar a tus padres son políticos, como no vas a ser tu política o vas a creer ser tu política, mis padres no son políticos, tienen su propia ideología, choco muchas veces con ellos, pero supongo que han sido siempre de derechas, es algo que yo creo que se espera a todo el mundo. Ya fue la decepción y también esa inquietud de ir, ¿qué pasa? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué es justo, injusto el hacerte esas preguntas? Y poquito a poco ir leyendo, ir interesándote más y más, y decir, bueno, si es que me interesa más esto, es como al que pues hay gente a la que le gusta el fútbol, hay gente a la que le gusta ir al cine, y a mí me gustaba la política, a mí me gustaba estar al día, estar actualizada. Y no sabía si iba a llegar a meter mano hasta el punto que lo hice, pero me interesaba aquello. Luego muchas preguntas, luego acordarme de cuando era pequeña, incluso yo creo que esto lo he dicho alguna vez en alguna entrevista, incluso aquello del 11M me marcó mucho para decir por qué esto es así, por qué no me cuadra, por qué esto funciona así, por qué este sistema es así. Entonces, al final era una oportunidad también para entrar con la mejor intención de cambiar todo, de no obcecarme en esto es lo que pienso y me cierro a todo el mundo tampoco, porque es algo que no puedo hacer ni conmigo misma porque fui evolucionando, pero con ganas, yo creo que como entramos todos en política, con ganas de hacerlo bien y de cambiar las cosas. Entonces, y con esa nobleza que creo que todavía se tiene en la juventud, a los 18, que es conforme yo lo hice. Cierto es que ya había estado unos meses antes, o habían intentado que estuviese, al interesarme estos temas ya, habían intentado que estuviese medio metida en las juventudes del PP, no me gustaba el ambiente, no me gustaba la gente, me aburría mucho al final, no me gusta, igual que no me gusta la rutina, no me gusta que me den pautas exactas a seguir, sino que siempre he sido un poquito más alma libre. Que eso ha podido gustar más, ha gustado mucho a alguna gente y a otra pues no le ha gustado y no ha podido ser. Claro, porque se ve que ya desde muy jovencita eras consciente del mal que tenemos en España. Por lo que sé, eres una patriota. Sí. Amas a tu país, amas a tu cultura. Y esto poco se da en la juventud. La juventud va a su bola y le da igual los problemas que existan. O sea, es poco común, me refiero. Bueno, sí, eso es relativo y no. Yo creo que llega un momento en el que la juventud nos tenemos que dar, y más ahora, nos tenemos que dar cuenta de que no nos va a ir bien, de que no siempre vamos a ser jóvenes,
y no siempre vamos a tener ni un respaldo materno o paterno, y que el futuro pinta feo para nosotros, pinta muy feo. Creo que además la pandemia ha contribuido en que lleguemos a replantearnos ciertas cosas, como es mi caso, el plantearme opositar, tener algo fijo, plantearte muchas cosas. Así que, pero es verdad que de alguna forma la juventud está desconectada o no lo quiere ver o está muy cómoda en ese ambiente de cachondeo, de fiesta, de hacer únicamente lo que toca, cuando aquellos que lo hacen, aquellos que estudian cuando les toca, aquellos que trabajan cuando les toca, aquellos que hacen ambas cosas. Creo que hay jóvenes de todo tipo, pero por lo general es así. Hablando de la pandemia, ¿cómo ha pasado esta pandemia? Pues la pandemia, la verdad, no la pasé. La pandemia o la cuarentena. Me imagino que te refieres a la... Desde que ha empezado todo esto, ¿cómo lo has pasado? Pues yo, la verdad, a mí cuando ya me llegó la noticia van a decretar estado de alarma, confinamiento, yo estaba en Albacete, que es donde reside mi hermano con su mujer y su hijo, y entonces, claro, corriendo a Cuenca, corriendo a encerrarse en casa, un poquito al principio con la incertidumbre de todos, tampoco sin ser consciente de que eso iría más allá de esos 15 días primeros que nos habían dicho. Pero es cierto que lo que ya llega un momento a la semana, me lo enfoqué para estudiar, para aprovechar, me saqué el curso universitario en mediación, o sea, intenté aprovecharlo para hacer cosas útiles. No llevo muy bien tampoco lo de encerrarme en casa, lo que te decía antes, esa rutina. Entonces, para mí la pandemia era un poco caótica. Si de por sí no duermo bien, pues ya tenía el horario completamente cambiado del todo, hacía de noche, de día medio dormía, medio seguía velando. Entonces, pero por lo general, pues yo creo que con la incertidumbre que teníamos todos, con ese agobio que nos puede entrar en algún momento a todos de estar encerrados, porque al final psicológicamente puede llegar a ser muy agobiante, puede llegar a ser un machacón absoluto. Y claro, y pendiente de las noticias, que también era un machaque continuo, tantos muertos y siguen subiendo, y muertos y muertos y muertos, y sin apenas, y viendo que no íbamos ni arre ni so, como se dice aquí, ni para adelante ni para atrás. Entonces, con esa incertidumbre, y sobre todo con lo de ver todo paralizado, todo parado, ver cómo en el caso de mi padre, que es autónomo, pasaban los meses y tenía que pagar cuota, ingresar, ese problema que les ha pasado a tantísimos autónomos, por no hablar de a los hosteleros, etcétera. Claro, ese problema al final lo veía muy cerca. También es verdad, con ese miedo, que mi madre, que es enfermera, con ese miedo de que ella sí tenía que ir todos los días al hospital a trabajar, y se exponía a eso que todavía no sabíamos si era tan grave como decían, tan mortal como decían, tan virulento o no. Así que era un poquito de todo. Pero ya te digo que intenté aprovecharla lo mejor que pude, tanto para estudiar como para leer, como para retomar también amistades, para también retomar conversaciones. Quien me conoce sabe que soy muy propensa a dejar en leído a los amigos y contestar a las 2-3 semanas, y los pobres me perdonan y, oye, es que es así, ¿qué vamos a hacer con ella? Es un poco desastre en ese aspecto. Pero es verdad que lo aproveché también para eso, para estar más en contacto, aunque fuese desde la lejanía, con los amigos. Así que en mi caso creo que no es uno de esos casos que lo pasé muy, muy mal. Vamos a pasar al bloque político. Ya has dicho que eres de ideología de derechas. Bueno, no diría... No, bueno, me identificaría a la derecha. Entonces te pregunto, ¿cuál es tu ideología política? Mi ideología política, yo cuando me defino en Twitter, por ejemplo, en la parte de decir lo que he estudiado, lo que no, yo únicamente pongo patriota primero e identitaria segundo. Patriota en el sentido de abrazar la doctrina patriótica, la doctrina de ese amor a la patria, de ese respeto y defensa de las costumbres, de las tradiciones, de ese pueblo que tiene una lengua común, una historia común, defensa de todo eso con lo que quieren acabar, defensa de ese Estado que al final sirve de sostenimiento para esa nación, defensa del compatriota que lo pasa mal, del compatriota que está en apuros. Y luego identitaria, que al final es el concepto de identidad, yo creo que ya es más difícil de definir. Identitaria al final
vuelve otra vez a esa costumbre, a esas costumbres que diferencian a cada nación y que la hacen única, y que en el caso de España son muchísimas. Y creo que es eso, creo que el resumen es ese. Económicamente, que es algo que podemos, no puedo decir que soy de derechas, porque decir de derechas supondría que entraríamos en la dicotomía esa de soy conservadora y soy liberal. No, soy conservadora en el momento en el que quiero conservar cosas que ya están perdidas, pero sobre todo soy patriota. Entonces eso lo hace incompatible con ese liberalismo y con ese discurso de la derecha, al fin y al cabo. ¿Soy de izquierdas? No soy de izquierdas. La dicotomía esa de izquierda y derecha, esto lo he dicho muchas veces, creo que ya está pasada, ya se ha perdido, ya no estamos en el rojo y en el azul. Y ahora, para mí, el panorama político es en lo que se divide es entre globalistas, al fin y al cabo liberales, y esos que abrazamos la doctrina patriota. ¿Qué opinas del capitalismo? ¿Del capitalismo? Bueno, yo creo que el capitalismo es uno de los mayores males del mundo, indudablemente. Es una doctrina injusta, es una doctrina que además se está demostrando que está fracasando, y es además aquello de lo que está detrás de todos los problemas que solemos enumerar a diario, tal como la inmigración, tal como el paro masivo, las actuaciones desde la Unión Europea. Todo eso es capitalismo. Cuando hablamos de marxismo cultural, cuando la derecha habla de ese marxismo cultural, habla de marxismo cultural porque no quiere mencionar que detrás está esa ideología liberal, que lo que hay detrás de esa agenda 2030, de ese plan de globalización, de ese plan mundial, es una doctrina, es una élite estrictamente liberal y que tiene objetivos liberales. Sí, creo en el libre mercado, en el concepto de que el mercado se regula solo. Creo que se está demostrando que eso no es así. Lo están demostrando además países como Hungría, como Polonia. El mercado no se regula solo. No es una doctrina económica, sobre todo no es justa. No es justa por mucho que se empeñen en repetirlo. ¿Qué opinas del comunismo? El comunismo es una, para mí, hoy por hoy, creo que la Guerra Fría acabó y es una doctrina muerta, pese a que todavía haya personajes que se abracen, que lleguen a coger la hoz y el martillo. De hecho, te podría decir que aquellos que se declaran comunistas, un 95% no ha leído a Marx, no ha leído absolutamente nada, no sabe qué es el comunismo, no sabe qué es. En realidad es la ideología más materialista que existe. Y sobre todo creo que es una ideología muerta, y creo que es una ideología, sobre todo a la vista está, ha sido una ideología genocida y ha sido una ideología que había que combatir en su día y que ya se hizo. Entonces, pero hoy por hoy está muerta. ¿Qué opinas de este movimiento que está saliendo ahora de la abstención? ¿De la abstención? Abstención, sí. Los abstencionistas lo llaman. Yo creo que ya es el rechazo absoluto, el cansancio, porque yo misma, a mí que te decía que me gusta estar enterada, leer todas las noticias, que lo primero que hago por las mañanas es, con el primer café, leer todo, y hay un momento que te cansas, que te agota la actualidad, te agota de ver el teatro que hay en el Congreso de los Diputados, te agota el esperpento en el que están convirtiendo la política, la actualidad. Llega un momento que la gente se cansa, que no ve solución, que no ve salida. Entonces, ese fenómeno de me abstengo, de castigo de alguna forma, pero castigo a todos, porque ninguno termina de darse cuenta de qué es lo que yo demando, de qué es lo que demanda el pueblo. Entonces, yo creo que es algo francamente normal, y que yo incluso puede que, bueno, yo en muchas elecciones he optado por la abstención en vez de por el voto. He optado muchas veces por el voto castigo cuando estaba en Vox. He votado, por supuesto, a mi partido. Cuando me presenté yo me voté a mí. Pero creo que actualmente es algo muy normal y es algo que se debe entender y que se debe analizar desde los politólogos. Cualquier politólogo lo hará mejor que yo. Pero se debe también tener en cuenta, esos abstencionistas tienen que tener en cuenta ese castigo que ellos quieren
que ellos quieren dar de alguna manera, ¿a quién beneficia, a quién perjudica y qué consecuencias va a tener? O sea, lo entiendo sentimentalmente, pero yo llevaría el análisis más allá a esas personas que defienden esa abstención. Se me ha adelantado la facha yaya, pero bueno, ya que estamos, lo preguntamos. ¿Qué sistema económico sería ideal para ti? Bueno, para mí un sistema económico ideal sería un sistema proteccionista, un estado fuerte, un estado al servicio de ese pueblo, no un estado que controle ese pueblo, ni un estado al servicio, que de esos servicios mínimos, una economía al final proteccionista, una economía que dé prioridad a lo español, al producto español, una economía en la que los aranceles estén presentes, en las que antes de entrar en lo foráneo se defienda lo nuestro, se defienda a ese productor español. Una economía al fin y al cabo justa y que no deje tirado a nadie, porque al final ese discurso liberal basado en la meritocracia de si no te lo ganas, no. Hay gente que por múltiples razones no puede ganárselo y a lo mejor sí necesita ese empujón, y es donde debe estar de alguna manera ese papá Estado, de darte el empujón, de no solucionarte el problema, no regalarte nada, no darte una paga. Jamás voy a defender eso, pero sí voy a defender que se defienda lo nuestro. Por eso ese liberalismo, ese libre comercio de todo entra y sale, igual que entran y salen las personas, no puedo defender eso. Sabemos que las pensiones, desde los 2008, desde la era de Zapatero, están quebradas. A día de hoy se paga con deuda pública. Exactamente. Y aparte que no es sostenible, ya que hay pocas personas trabajando para sostener a todos los que ahora justamente que llega el baby boom de los años 70, ¿no? Creo recordar, se van a jubilar, incluso. ¿Qué solución pondrías tú a las pensiones? A las pensiones. Yo creo que lo primero, y creo que en esto estamos de acuerdo todos, lo que no puede sostenerse ahora es ese macroestado que tenemos. Ese macroestado formado, que al mismo tiempo tiene 17 hijos, que a su tiempo tienen, no podemos sostener a tantísimo político, no podemos sostener a tantísimo cargo público, no podemos sostener al secretario del asesor del político, ni al que ayudante del secretario del asesor del político. Es una estructura enorme, es una administración gigantesca, es una administración que tiene los días contados. Y al fin y al cabo, no sé hasta qué punto se va a sostener. No te puedo asegurar que, no me atrevería a decir que de aquí a 3 años pueda haber pensiones. Pero no soy economista, no me arriesgo a dar esa respuesta de cómo podría haberlas. Habría que recortar en todo eso. Pero para eso primero tendríamos que atacar directamente a la base de ese sistema, que es esa constitución. Esa constitución que dice que hay 17 autonomías, que esa constitución en la que se quedan por escrito y es la ley suprema bajo la que quedan esos 17 taifas que llama Santiago Abascal, y es la constitución al fin y al cabo o la que están viviendo todos esos políticos. Como yo lo que pienso es que llegará el momento de hartazgo, llegará un momento. Y esto ya en conversación con gente, llegará el momento de hartazgo, y no sé si los pensionistas podrán reaccionar, pero por parte de los jóvenes también va a llegar ese hartazgo completo, porque igual que no va a haber pensiones, tampoco va a haber trabajo para los jóvenes. No hay trabajo, no tenemos industria, no nos dan oportunidades, no tenemos que salir huyendo en el mejor de los casos, no nos podemos emancipar, no podemos formar una familia, se nos hace difícil todo, todos son trabas. Y creo que de alguna forma eso se va, al final se va a terminar viendo en la calle. Y seguramente de una forma más violenta de la que nos pensamos. Claro, porque como te he comentado, sí, no podemos asegurar de que dentro de 3 años sigan habiendo pensiones, pero claro, es que desde 2008 se está pagando con deuda. O sea, papá Europa es el que está pagando. Europa, efectivamente. Y bueno, una forma de Europa siempre nos tiene, es una forma también de que Europa siempre nos tenga agarrados y haga con nosotros
cuando le interesamos, porque interesamos poco. Tenemos que admitir que con lo que fue España, hoy España no es prácticamente nada en el panorama mundial, salvo un país con un turismo excepcional, con un clima magnífico, con una gastronomía que a todo el mundo le gusta y con un ambiente maravilloso. Han delegado a España eso y, al fin y al cabo, es otra forma de siempre tenernos un poco más controlados de lo normal. Pero esto va a ocurrir, gobierne quien gobierne, gobierne el ególatra de Pedro Sánchez, gobierne Pablo Casado, gobierne quien sea. Entonces, Europa también es uno de esos problemas. Ahora, ¿cómo salvar las pensiones? ¿Cómo hacerlo? Primero es que tendríamos que atacar directamente a nuestro propio, en mi opinión, y te digo que no soy economista, tendríamos que empezar por atacar a ese sistema, por empezar a hacer esos recortes y lo primero en parlamentos autonómicos, municipios, diputaciones y de donde podamos, porque va a llegar un momento que vamos a empezar a ver por parte de personas mayores y también de jóvenes, y de esto, y esto lo avisé en una charla, lo dije, creo que vamos a llegar al punto de que en el momento que no se puedan pagar esas pensiones, de que en el momento de que esos ERTE sigan sin llegar, que el momento de que el paro juvenil, que está en más de un 43%, siga aumentando, vamos a llegar a un momento de ese que te he dicho, de saltar a la calle, incluso de llegar al hurto famélico, o sea, al robo de necesidad. Y entonces va a ser cuando sea el absoluto descontrol, pero no se están poniendo los mecanismos para eso, no se está poniendo el mecanismo para que la señora que ahora está todavía trabajando y le quedan 2 años para jubilarse, tenga una pensión de aquí a 2 años. ¿Está en nuestras manos? No, está en las manos precisamente de esos políticos y está sobre todo en esas manos, o se confiaba en esos que venían a cambiar las cosas, y parece que lo están dejando todo igual. La verdad es que es tremendo y como dato, que no sé si lo sabrá, España ya está endeudada por 100 años. Sí, sí lo sé. Por 100 años. ¿Cómo ves la educación en España? Lo que nos enseñan en las escuelas, el adoctrinamiento, la titulitis que en España existe. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, yo creo en... voy a empezar, para no irme un poco del asunto, y luego a lo mejor te hablo ya más de mi experiencia, lo que yo he visto, porque no tengo el estudio tan lejano por la edad. Yo ayer veía un vídeo de los informativos de Televisión Española sobre el nuevo modelo educativo, en el que la biología se iba a enseñar al mismo tiempo que las matemáticas, se iba a aprender las partes de la planta con fracciones o al mismo tiempo que las fracciones. Se hablaba mucho de cooperar, de que los alumnos pudieran saltar de una clase a otra. Se iban a dejar de aprender nombres como los de la generación del 98 y se iban a dejar de aprender fechas claves para dar paso a una educación cooperativa, amistosa. Ya me parece esperpéntico, me parece la ruina más absoluta, y mi generación no es la que mejor educación ha recibido en ninguno de los aspectos. Si mi educación ya dejaba mucho que desear, la que viene ahora es muchísimo peor, pero es mucho más fácil dominar a un joven que no tiene francamente idea de nada y hacerlo dócil, que a un joven que sí ha leído, que sí tiene cierta base simplemente. Entonces nuestra educación ahora mismo deja mucho que desear. Ese adoctrinamiento de las aulas sé que se produce, yo creo que negarlo... yo por el lugar donde vivo no lo he notado tanto, si hubiera vivido, a lo mejor, si me hubiera criado en Cataluña o en la Comunidad Valenciana, habría notado también ese odio hacia lo español que al final se inculca, o incluso esas charlas que en mi época no se daban, esas charlas sobre ideología de género, que ahora, que es cierto que están en esos colegios y que no se le da la opción a los padres de cortarlo. Eso existe. Eso de mi opinión es que los padres son los que tienen que tener la educación de sus hijos en sus manos y que no puede ser nada obligatorio. Ya en mi época, yo recuerdo que cuando se implantó con Zapatero la educación para la ciudadanía, a mí me pillaba en segundo o en tercero de la ESO,
Y mis padres, lo que ya sabiendas de eso, antes de meterme en ese instituto, en el instituto público al que yo iba a ir, dieron la vuelta y dijeron: vamos a intentar meterla en un instituto concertado, en el que antes, asegurándose de que no me iban a dar eso que ponía, eso que ponían, esas directrices que se tenían que dar en educación para la ciudadanía, ese hablar tan abiertamente de temas, porque con 14 años tampoco tienes idea de nada, de temas como el aborto, de defenderlo, de... Entonces, en ese aspecto a mí me protegieron de alguna forma. No es que los dejásemos de tocar, pero ya ocurría, no es algo extraño. Y a nivel de educación siempre, yo creo, es lo que he dicho, una educación muy, muy mediocre, muy mediocre. Yo en ese aspecto doy gracias también en mi casa. El que me ha exigido mucho ha sido mi padre siempre, que cuando yo iba al colegio, él me daba, que los que sois más mayores a lo mejor lo conocéis, y si no lo habéis leído o lo habéis visto, me daba primero el parvulito, me daba luego la enciclopedia Álvarez, me daba el volumen 1, volumen 2, volumen 3, todo esto mientras yo iba al colegio, o me lo leía él antes, cuando era más pequeña. Iba escogiendo, al fin y al cabo, cierta base que es verdad que no dabas en el colegio. Es verdad, libros de otra época, pero libros que decían cosas muy básicas, al fin y al cabo, cosas muy básicas que tenías que aprender. Entonces, es verdad que yo, por mi parte, creo que agradezco ese esfuerzo extra que hicieron en mi casa, pero la educación es mediocre. Entonces, cuando la educación es mediocre y tampoco te enseñan a querer más, sino que únicamente ya buscas, porque por lo que yo he visto se busca el aprobado y que se acabe esto cuanto antes, que se acabe el martirio de las clases, cuando no te pican, para, oye, quiero saber más, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Las preguntas del por qué que se debería hacer cualquier joven y únicamente te dejan en esto y con esto apruebas o no apruebas. El modelo educativo para mí está mal enfocado, pero desde luego el que nos viene es muchísimo peor y en un ratito cuando termine contigo colgaré ese vídeo del que te he hablado porque de verdad da miedo la educación que puede recibir la generación que viene y bueno, y que ya está en las aulas. Porque ese modelo ya está implantado en sitios como La Coruña, etcétera. O sea, ponían esos ejemplos. La Leicela, Exacto. que con ello los estudiantes podrán pasar de un curso a otro sin aprobar, Sin aprobar. y cuando termine, solo sabrán de feminismo. Solo sabrán sabrán de feminismo, sabrán de que hay que ser muy progre, de que el mundo está abierto para todos, de que todos somos iguales, de que todas las culturas son igual de buenas y son equiparables, que no puede haber ningún momento de choque, que si tú dices que nuestra cultura es incompatible con la islámica, habrán enseñado muy bien a decir que esa persona es racista o islamófoba. Sabrán muy bien todo eso seguramente y sabrán muy bien lo que sea usar las palabras tolerancia, las palabras respeto, las palabras, pero no sabrán absolutamente, lo que no van a saber nada es de España, van a despreciar totalmente la historia de España y eso es algo gravísimo. En un Totalmente. país como este, con una historia tan gloriosa, es algo gravísimo. ¿Qué opinas exactamente de este gobierno que tenemos actual? Estoy intentando medir las palabras. Yo creo que es un gobierno, a la vista está, es un gobierno mediocre, es un gobierno que no sabe gestionar, es un gobierno que no sabe gestionar y que nunca ha puesto los medios tampoco para hacerlo. Que esta crisis que hemos tenido ahora del COVID les ha venido muy grande, pero es, por una parte pienso que le hubiera venido grande a cualquiera, por lo menos, al menos en los inicios. Pero este gobierno, al fin y al cabo, es el gobierno que han elegido los españoles. Es el gobierno del Partido Socialista, de ese Pedro Sánchez que muchos creían que estaba muerto y para nada estaba muerto. Está donde él quiere estar y a él no le importa absolutamente nada más. Con ese apoyo de Podemos que nunca iba a admitir, con esa ETA, con los separatistas. Entonces, tenemos el gobierno que al fin y al cabo hemos, por H o por B, nos hemos buscado. Y eso creo que tenemos que ser conscientes. No basta solo con la crítica, basta del cómo hemos llegado. Yo he descubierto estos meses, analizando, lo fiel que es el votante socialista
Lo fiel, absolutamente. Yo creo que les podrían hacer cualquier cosa, que van a seguir defendiendo ese PSOE que ni siquiera puede defender ya el propio Felipe González, que ya tanto mal hizo también en su época. Pero tengo la misma opinión del gobierno que de la oposición, que yo creo que es más triste aún. Porque de la oposición, cuando hay un gobierno malo, lo que esperas es que la oposición, por lo menos, le presione para que equilibre, para que haga. Pero en una oposición en la que únicamente hay teatro, en la que únicamente hay insultos, en la que últimamente está esa política de taberna, es una oposición que tampoco vale la pena. Así que me merece la misma patética y penosa opinión el gobierno y la oposición, sintiéndolo mucho. ¿Crees que de alguna manera en estas últimas elecciones nacionales, como en las catalanas, hemos tenido unas elecciones libres realmente? Sin ¿O hay? injerencia extranjera. No, no exactamente agencia extranjera, a que posiblemente se haya perpetrado un pucherazo, algún fraude. Bueno, yo creo que nuestro sistema está muy protegido para eso, para eso, para ese tipo de cosas. Para eso es muy difícil que haya un pucherazo, que haya un fraude, es muy difícil que en ese recuento se produzca algo extraño. Está muy controlado. Creo que se ha movilizado un voto con el que no se contaba, que es ese voto fiel, fiel, absolutamente fiel, ciego del Partido Socialista. Y creo que era algo que nos ha venido a todos por sorpresa y a mí la primera. Y ya pasó en las últimas municipales que yo no daba, que yo era apoderada y yo no daba crédito cuando sacaba papeletas del Partido Socialista en un colegio que además me habían avisado que era un colegio de un voto normalmente de PP, Ciudadanos, y esperaba precisamente eso. Entonces se ha movilizado a ese votante absolutamente fiel, se ha producido un fenómeno ya digno de análisis de politólogo, con el que yo creo que ninguno contábamos. Por eso no creo que haya habido ningún pucherazo. En las catalanas tampoco. Creo que en las catalanas ha habido una grandísima abstención. El resultado ha sido pésimo, pese a que haya entrado gente de Vox. Al final, la realidad es que el separatismo, eso que quiere destruir España, ahora es más grande que nunca en el Parlamento catalán. Y objetivamente no hay buen resultado en esas elecciones. Pero no creo, por mi parte, no creo que se haya producido ninguna alteración en los resultados. Podríamos decir que crees que se caló más ese discurso de izquierda cuando las elecciones nacionales de que viene la ultraderecha y se van a acabar las pensiones, se va a acabar el trabajo público y todo esto, ¿no? Y la gente por miedo quizás salió a votar a la izquierda o al Partido Socialista en este Bueno, yo caso. creo que cada partido, sobre todo los partidos viejos como el Partido Socialista y el Partido Popular, tienen sus propios medios para sacar a su gente a la calle. Tienen sus propios métodos para movilizar a ese votante. Y sobre todo tiene una macroestructura que desde luego es por un lado admirable y por otro lado temible. Entonces yo creo que tienen esos medios. Ya no era tanto el discurso que veíamos en la tele, que es que viene la ultraderecha, que vienen los fascistas, que vienen los nazis. Y no, ya no era tanto eso, porque ya además estábamos en un momento en el que a la gente ya no le importaba eso que ya nos preocupaba al principio de que nos llamasen en facha, que nos dijesen es que eres un intolerante. A la gente eso ya no le preocupaba. La gente ya estaba hasta orgullosa de que le dijesen facha, porque significaba no ser como los otros, aunque no tuviera nada que ver ni con el fascismo en ningún caso. Pero la gente ya no se lo toma de esa forma. Si caló ese discurso, yo creo que de forma interna se supo movilizar muy bien a ese votante, ya te digo, con esa macroestructura que a ojos nuestros no está, pero existe. Pronto serán las elecciones en Madrid, la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es tu Sí. pronóstico? Pues mi pronóstico, ya te voy a decir. Yo creo que poca gente ha criticado al PP con tanta virulencia como yo, de llegar a decir voy a por ellos, voy a por ellos, voy a por ellos. Llegado el momento ese de que te sientes tan traicionada por un partido que se supone que debía hacer ciertas cosas y al que no le perdonas nada. Yo creo que Ayuso va a arrasar en estas elecciones y que es muy probable que no le cueste lograr esa mayoría absoluta que el PP desea. Y que creo que en estos años, o sea, en este tiempo, al fin y al cabo ha sido una buena gestora. Ha sabido gestionar la pandemia,
ha sabido calar a ese autónomo, a ese hostelero que lo estaba pasando mal, ha sabido estar pendiente de todo eso, ha sido una buena gestora. Entonces creo que no le va a costar mucho llegar a ese votante, incluso recuperar ese votante que antes iba a Ciudadanos y seguramente alguno que antes votó a Vox en las anteriores y que ahora vuelve a su sitio natural, que es el Partido Popular. Entonces, ¿cree que Ayuso arrasará? Sí, de verdad lo creo y no soy madrileña, pero creo que es lo beneficioso para la Comunidad de Madrid. Pese a no compartir nada, porque tengo que con Ayuso tengo diferencias irreconciliables, muchísimas. Pese a no compartir nada, creo que sobre todo ha sabido gestionarlo bien. Ideológicamente no comparto nada con ella. Seguramente por eso, si en el caso de ser madrileña, no tendría mi voto. Pero creo que ha sabido gestionar este tiempo de la mejor forma que le han dejado y que ha podido. Y creo que eso los madrileños lo han visto, lo ven y que arrasará. 28 de diciembre de 2004, Día de los Santos Inocentes. Uh-huh. Aprueban la ley de violencia de género. A día de hoy siguen muriendo mujeres todos los años y se destinan millones de euros que no se auditan. ¿Qué está ocurriendo con esta ley? Aparte de quitar la presunción de inocencia del hombre. Bueno, aparte de acabar absolutamente con esa presunción de inocencia, que es algo gravísimo, ¿no? Lo siguiente, esa ley ha demostrado ser una ley absolutamente inútil. Bueno, absolutamente inútil, porque sí, el objetivo de esa ley era dar una protección extra a la mujer, a esa mujer maltratada, a esa mujer que lo pasa mal. Y cuando uno acude a las cifras, se han evitado más muertes con esa ley. ¿Está siendo eficaz esa ley? No, al contrario, ha habido incluso subidas. O ha habido años que se han mantenido y otros años que ha habido subidas. Entonces, esa ley al final ha sido un punto para introducir esa ideología, esa ideología de odio hacia el hombre, de enfrentar al hombre y a la mujer, como si, pues, como era la antigua lucha, esa antigua lucha de clases cambiada por una lucha de sexos. Y sobre todo, aparte de acabar con la presunción de inocencia, no ser eficaz en evitar esas agresiones a la mujer, ha acabado también o ha hecho que se silencien agresiones que se producen diariamente también de mujer a hombre, de mujer a niño, muchísimas, de mujer a los hijos, de mujer a los abuelos, hay muchos tipos de violencia doméstica. Se lleva legislando sobre violencia doméstica desde la época romana y en ningún caso ninguna ley había sido tan eficaz como lo es esta. Pero ha abierto, como te digo, ha abierto las puertas a otro discurso que es el que nos encontramos ahora, que es el discurso ese feminista, que al fin y al cabo lo que está haciendo y con mucho éxito es victimizar, a poner a la mujer de víctima por el hecho de serlo y al hombre ser un potencial agresor, violador, hombre, entre comillas. Tú seguramente, Neo, tú lo seas, porque al final eres español, eres blanco, pero al mismo tiempo también ocultar otro tipo de agresiones como por parte de inmigrantes. Entonces claro. Tenemos ese... Yo decía que ser progre es que es muy difícil. Porque, claro, como eres feminista y estás en contra de esto, pero al mismo tiempo defiendes la llegada de esta gente y defiendes a esta gente y te están salpicando titulares todos los días de violaciones múltiples, de manadas extranjeras, de manadas argelinas, de nigerianos. Y digo, es que es muy difícil, tiene que llegar un momento en el que, ¿qué hago? ¿Con qué? Tiene que ser difícil ser progre. Bueno, yo creo que no es muy difícil porque... Yo creo que con dos neuronas ya te es suficiente para hacer pobre. Entender el resto no es necesario. Sí, bueno, y ya para pasar el día. No, de verdad, que pensando esa incoherencia continua, yo digo de verdad que lo intento entenderlo de vez en cuando. Digo, es que es muy difícil. O veo un comentario en redes y claro, te entra la risa y digo, es que es muy difícil ser pobre. Si es que no se puede estar a favor de una cosa y al mismo tiempo en contra de lo que estás diciendo. Y
Y entonces es muy difícil, pero ya te digo que esa ley, sobre todo, ha abierto también en ese aspecto la veda. Ve por las feministas, ¿no? Los discursos que dan, que si el machismo, que está incrustado en el ADN y todas estas cosas que dicen. Sí. Pero tú no piensas que el hecho de que hacen que la mujer sea menos que el hombre al final, porque necesita ayuda para todo. Hay que darle Sí, efectivamente. O sea, el discurso feminista, por eso yo nunca me he identificado con el discurso, al revés, lo he criticado todo lo que he podido un poco más. Pero entrando más no llevándolo tanto al ámbito político, ni entrando en subvenciones, ni en qué pretenden, ni en qué no, sí, empequeñecen a la mujer, la hacen pequeña. O sea, yo como mujer no me considero ningún animalito débil que necesite a un grupo de histéricas detrás que la defiendan, ni que griten por mis derechos, por derechos que ya tengo, además. No hay una sola cosa en la que yo me diferencie con el hombre, salvo las obvias diferencias biológicas. Pero en materia de derechos soy exactamente igual y nunca me he sentido discriminada y sobre todo no me he sentido pequeña en ningún caso. Y así es como debe de ser, y necesitamos más mujeres como tú que comprendan esto, porque hay muchas que todavía no lo comprenden. Y aquí, bueno, yo creo que ha llegado el momento en el que nos va a tocar a ciertas mujeres defenderos a vosotros, a los hombres, de estas otras. ¿Y qué piensas de estos hombres que son aliados de las feministas? ¿Los ves allí en las marchas? Los aliados. Yo no sé. Aliados. No lo entiendo. Yo no logro entender si es que tienen tan asimilado ese discurso, que están haciendo lo correcto. Yo creo que habrá algunos que de verdad digan, oye, que me creo que es verdad que estas chicas tienen menos derechos que yo y yo quiero luchar por ellas, yo quiero hacer historia. Seguro que hay un grupo de esos. Yo creo que por juventud, por las edades que suelo ver, tiene que haber otro grupo que vaya a ligar, que vaya a decir, a ver si me ven como aliado, se fían. Que no soy un macho ibérico español ni un fascista. A ver si me ven como algo de... No lo entiendo cuando lo están continuamente criminalizándolo, cuando lo están llamando asesino en su cara, cuando están machete al machote, cuando los si por ellas fuera, si por muchas fuera, en ese mismo instante probablemente se pondrían agresivas con ese hombre. Entonces no lo puedo comprender. Ya sale fuera de mis parámetros de... Ya te digo que me intento entender todo, pero ya sale fuera de mis parámetros. En las redes y los canales que solemos ser más liberales, ¿no? O patriotas, se le suelen llamar huele bragas. Bueno, yo te dije que manejo la teoría también de que puedas ir a acudir a esa manifestación y decir, voy a ligar. Claro. Voy a ver si ya me hago amigas, voy a ver si... No, es que de verdad que no lo logro entender. De pronto no entiendo esas manifestaciones porque no tienen sentido, porque no tenemos menos derechos, porque no hay nada que reclamar, que ya no se reclamase años atrás. Pero bueno, entiendo que que detrás hay un movimiento enorme, hay muchísimo dinero, hay gente muy poderosa que maneja los hilos y que al final esta gente que vemos, al final únicamente están siguiendo directrices. Están siendo directrices y están actuando conforme se les dice. Entonces, me puede incluso llegar hasta dar pena el decir, te están usando porque aquí hay un objetivo mayor y tú solo eres el medio. Entonces, me puede dar cierta lástima en ese aspecto. Y el objetivo mayor, ¿qué puede ser? Esa misma adversión entre hombre y mujer. El ya como consecuencia esa defensa férrima del aborto, como consecuencia acabar con la familia tradicional, acabar con cualquier valor que antes era, con cualquier normalidad, acabar también con eso. Entonces, al fin y al cabo, es lo que consiguen y pretenden y lo están consiguiendo con mucho éxito. Vamos a llamarle patitos, ya que el algoritmo de YouTube a veces se te sanciona. Y le llamamos patito a estos que llegan a África, que llegan de África actualmente a Canarias. Patitos de África, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué crees que está ocurriendo realmente con esta invasión que estamos teniendo? ¿Qué crees que hay detrás?
Bueno, yo creo que ya lo has dicho tú. Lo que está ocurriendo es una invasión. Una invasión, además, silenciosa, que se lleva produciendo desde hace muchísimos años. Ahora ya más, de forma más descarada, ahora ya estamos en ese maravilloso, estamos admitiendo que vivimos en ese maravilloso mundo global en el que todos debemos estar unidos, todos tenemos cabida. ¿Qué se va a terminar consiguiendo con eso? Yo creo que lo más fácil, lo que se pretende conseguir, primero el inevitable enfrentamiento, si no se ponen los medios, y por último acabar con esa identidad de la que hablábamos al principio, acabar con esas costumbres que tenemos nosotros día a día, acabar incluso con la raza. Al final, que llegue una generación absolutamente mestiza, con la diferencia de que yo no sé hasta qué punto han calculado las mentes que han ideado esto, que han calculado que es absolutamente imposible evitar ese choque, y es absolutamente imposible que no haya una respuesta, y sobre todo que se mantenga una cierta democracia, para los defensores de la democracia, que se mantenga una cierta estabilidad. Estas personas, cuando tú las analizas, cuando ya salen de esos hoteles, en este caso vamos a ir un poco más actuales, ya salen de esos hoteles y se van a un piso de protección oficial y reciben su ayuda, su paga, como los terroristas de las Ramblas. Uh-huh. Y esos no se integran, no. Procuran juntarse con los similares a ellos. Esas personas no se van a integrar, no van a intentar hacerse amigo tuyo o mío, ni trabajar en lo mismo que hacemos nosotros, y bueno, y menos si reciben esa ayuda económica, ¿para qué? Entonces, ellos siguen con sus tradiciones y las importan aquí. Ellos siguen con sus tradiciones, con sus rezos, que son absolutamente incompatibles con Occidente, con nuestra democracia, y lo siguen llevando. Y al ser cada vez más numerosos, se están aplastando las nuestras. Sí, se estima que en 20 años será mayoría. Que en 20 años será mayoría, y en Francia, como podemos ver, ya hay barrios absolutamente en el que rara vez puedes encontrarte a un francés autóctono, uh-huh, un francés propiamente dicho. Sí, bueno, pero Francia ya tuvo lo suyo, eso le pasó por colonizar todo, al final se las ha tenido que comer, pero lo de España es distinto. No, lo de España es una puerta. Al fin y al cabo, España, por su situación geográfica, España es la mejor puerta a Europa. España, y como ocurría también con Grecia, pero España, para mandar inmigrantes desde África y luego repartirlos por toda la península, tiene una situación ideal, igual que en su tiempo la tenía para el comercio, igual que en su tiempo la tenía para cosas realmente útiles, volviendo siglos atrás. Entonces, la situación de España también es beneficiosa en ese sentido. No todos esos inmigrantes se quedan aquí, sino que muchos se esparcirán por Europa. Claro. Y si ocurre algo, llegó a través de España. Inma, vamos a acelerar un poco las preguntas, porque llevamos casi una hora, y lo que pasa es que cuando uno está a gusto, pues el tiempo pasa muy rápido. Y sé que no tienes mucho tiempo tampoco. Así que voy a hacerte una ronda de preguntas, ¿vale? En el que me vas a decir sí, no, y si quieres dar algún detalle, por supuesto. Vale. ¿Estarías a favor de la cadena perpetua? Sí. ¿Eutanasia? En contra. En contra de la eutanasia. ¿Derecho a portar armas? A favor. ¿Legalizar las drogas? A favor, con ciertos límites, porque esto ya supone que podría darle un arma a Einstein, pero también se ha podido dar a Jack el Destripador, con mucho control. Claro. No con ese, también con ese descontrol que vemos también en Estados Unidos, pero derecho a portar armas, sí. ¿Legalizar las drogas? No. ¿Legalizar la prostitución? No. ¿Aborto? Estoy en contra. ¿Para ti qué son actitudes machistas? A mí una actitud machista sería que un hombre se acercase a mí y dijese, oye, tú no puedes hacer lo que voy a hacer yo. Eso sería una actitud machista. En ningún caso una actitud machista va a ser un piropo, ni va a ser
ni va a ser que te acompañen hasta la puerta de casa porque has salido de noche, ni va a ser que te abran la puerta de un restaurante, ni va a ser esa protección que al final de las mujeres lo que lo debemos ver es como educación y sobre todo algo que un término que ya se está perdiendo, que es la caballerosidad. Entonces, una actitud machista para mí podría significar, oye, que tú no puedes, incluso ni siquiera lo llamaría en su momento machista, me lo tomaría incluso como un resto, que no puedo, espera, a ver si me igualo a ti o no me igualo. Pero no he visto, no veo actitudes machistas por regla general. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Sabías que en el mundo existe aproximadamente 4.600 religiones? ¿Y cada una de ellas se erige como a sí misma la verdadera? No lo sabía. No sabía que tantas. Sabía que eran muy numerosas, pero no sabía que exactamente el número. Y hay muchísimas ya extintas. ¿Crees en la humanidad? Hay días que sí, hay días que no. Que pierdo absolutamente esa fe en la humanidad. Pero sí, creo que sí. Si el Frente Popular en la Guerra Civil hubiera ganado, ¿cómo crees que estaríamos hoy día? Bueno, yo seguramente ni habría nacido, así que hoy día yo no estaría ni contigo. Porque a mis abuelos los habrían matado. Entonces, o habrían muerto en combate. ¿Cómo estaríamos a día de hoy si hubiera ganado el Frente Popular? Creo que estaríamos igual. Al fin y al cabo, se habría desgastado cualquiera que fuese el régimen, una tercera república similar o tan desastrosa como la segunda, quizá hubiéramos entrado en un segundo conflicto, pero que nos habría llevado al final a lo que vivimos ahora, este sistema. No creo que fuese muy diferente, que difiriese mucho de lo que estamos viviendo. Quintuple nos deja un superchat de 2 euros y te dice que cuando quiera, sin más, te vuelve a abrir la puerta. Cuando él quiera, dile que... Bueno, un dile... que ahora te whatsappeo y lo vemos. No, hombre, si no le abres la puerta serías un machista. Así que cuidado. ¿De pequeña sufriste algún tipo de bullying? No, ninguno. Ninguno, además era muy intolerante. Muy intolerante con eso. Sí he visto que el bullying creo que ha existido siempre, que ahora se le da una extrema importancia quizá. Pero yo sí me acuerdo de juntarme con el chico calladito de clase, con el que llevaba gafas, se metían con él porque llevaba gafas, o con el que era más gordito y todos iban a por él. Entonces, a mí no me lo han hecho. Es verdad que siempre tengo un poco de mal genio, pero no he sufrido ningún tipo de bullying y además lo llevo muy mal. Llevo muy mal eso de que el fuerte vaya además normalmente en masa por alguien más débil. Lo digo muy mal. ¿Qué es más importante en tu vida? ¿Tu vida personal o tu carrera profesional? Yo creo que un 60-40. Al fin y al cabo, la carrera profesional, más hoy en día, es lo que nos abre un poco, nos facilita la vida personal. Entonces, decir la vida personal sería no mantener siempre los pies en tierra. La vida personal para mí es absolutamente importante, es muy importante la familia, es muy importante lo que pienso, es muy importante incluso la política, es muy importante, son muy importantes los amigos, pero creo que para eso hay que tener algo profesional detrás que te ayude también a mantenerlo, o sea, no creo que sean incompatibles. ¿De pequeña dormías con algún peluche o algo en especial? Sí, tuve una época que dormía con un osito, que además se llamaba Medio, porque claro, yo de pequeña ya veía esos dibujos de Heidi, Marco, pues el mono, no sé por qué aún no se le puse ese nombre, y sí, tuve una época que dormía con ese oso rosa que me regaló mi madre. ¿Qué cosas harías urgentemente si te quedara solo una semana de vida? Si me quedara una semana de vida, haría muchas cosas, yo creo. Yo creo que lo primero me centraría mucho en mi familia, en disfrutarla con ellos. Viajaría, volvería a sitios que... En vez de ir a sitios que no he ido, no. Volvería a sitios donde sé que he estado muy feliz, que he estado muy bien. Volvería a recordar. Y sobre
sobre todo aprovecharía y dejaría muchos deberes a la gente, dejaría muchos deberes a la gente que quiero, dejaría muchos deberes en mi familia, dejaría muchos deberes a mis amigos, dejaría muchos deberes. Ahora, ya que no lo puedo hacer yo, que alguien lo haga, que lo haga por mí. Si volvieses a nacer, ¿repetirías tu vida de la misma manera? Sí, sí, porque como toda persona yo creo que ha habido altos, ha habido bajos, ha habido muchos aciertos, muchísimos errores y creo que es honesto admitirlo, pero al final me han llevado a lo que estoy siendo, estoy empezando a ser y creo que no estoy del todo mal así. Si pudieses saber solo una cosa del futuro, ¿qué preguntarías? Pues la verdad, no sé si preguntaría cómo iba, cómo estaría, cómo voy a estar yo de aquí a 10 años. O sea, cómo seré, dónde estaré, dónde, en qué condiciones, con quién. ¿Tienes algún ídolo o persona que te inspira? Ídolo propiamente dicho, no. Tengo muchas personas a las que sí reparo o antes de tomar una decisión doy una vuelta de qué harían estas personas. Pero no se puede decir que tengo un ídolo concreto. Si pudieras encerrar a alguien de por vida, ¿a quién sería? Uh-huh. Solo a una persona. Sí, el que más rabia te dé. Esta pregunta es muy difícil. Esta pregunta me has puesto entre la espada y la pared absolutamente. Yo creo que encerraría a Bill Clinton y le haría un favor muy grande a toda la humanidad. ¿Qué tipo de música escuchas? Pues escucho un poco de todo. La verdad es que, sorprendentemente, porque cuando me han preguntado qué tipo de música me gusta mucho el gitaneo, me gusta mucho el flamenco, me gusta mucho ese tipo de música. Yo creo que como todos depende del estado de ánimo, depende de cómo estemos, depende de lo que estemos haciendo. Es verdad que yo luego me pongo a estudiar y escucho música clásica y escucho otras cosas, así que escucho un poco de todo, pero que me guste, pues sí, me gusta un poco eso, el gitaneo, la rumba, el flamenco. ¿Qué querías ser de pequeña? ¿De pequeña? Pues tuve dos épocas, tuve de pequeña a pequeña, yo tenía muy claro que quería ser abogada como mi padre. Además me lo decían mucho en casa, claro, yo creo que de tanto decírmelo, claro, te estoy hablando con 5 añitos, de tanto decírmelo, pues ya, ¿cómo no iba a ser abogada? Y luego tuve una época muy... que quería ser forense. No... que además que éramos dos amigas que queríamos ser las dos forenses, que queríamos estudiar medicina y especializarnos en la medicina forense. ¿Extrañas algo de tu niñez? Sí, yo creo que como todos extraño, sobre todo, extraño a personas que ahí al final, pues, por ley de vida ya no están. Extraño alguna vez la inocencia que podía tener, esa inocencia de no conocer los problemas, porque al final alguien detrás lo solucionaba por mí. Sobre todo extraño a personas. ¿Qué es lo que más te gusta de tu persona? De mi persona, creo que soy leal. Que soy leal y procuro ser siempre justa, ante todo. ¿Y lo que menos? Y lo que menos, puedo ser muy maniática. Tengo muchas manías, puedo ser muy maniática, puedo ser... Y eso, pues, de vez en cuando... Y puedo tener mucho genio. Procuro controlarlo, de verdad que hago el ejercicio, pero hay veces que yo aguanto mi propio genio. Tengo mal genio, tengo mal pronto. Se me pasa enseguida porque al final, y luego incluso llego a arrepentirme, pero tengo mal genio y sí. ¿Te consideras una persona feliz? Sí, creo que sí. ¿Crees que se puede viajar en el tiempo? Pues sería ideal. Creo que hoy por hoy no, pero sería ideal.
Y si pudieras viajar en el tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro, sabiendo de que no puedes volver? Yo creo que al pasado. ¿Tienes algún secreto que no le hayas contado a tus padres? Bueno, muchos, a mis padres hay muchos secretos que no les he contado. Y no por vergonzosos o nada, sino porque hay muchas cosas que no cuentas incluso por no preocuparte. O claro, hay muchos secretos que no les he contado. ¿En alguna ocasión has discriminado a alguien? No. Creo que es de las cosas que nunca no he hecho por discriminar, es lo que te decía antes, no me gustaba a esa gente, me he enfrentado, es verdad, o sí he buscado un enfrentamiento con alguna persona, incluso en el colegio, ya no a nivel político, pero no, no he hecho por discriminar a nadie. ¿Qué situaciones hacen que te quieras portar mal? Que me quiera portar mal. Sí, ¿qué situaciones hacen que te des rabia, ¿no? Aunque al final no llegas a portarte mal, pero ¿qué situaciones son las que hace querer comportarte mal? Aunque luego Yo lo creo entiendas. que las situaciones que considero, aparte de las situaciones que considero eso, injustas, de verdad, las situaciones que se me van un poco de las manos. ¿Ves? Cuando te decía maniática, una de las manías, yo creo que la mayor es intentar tenerlo todo siempre atado, todo bajo control, todo bajo. Entonces eso al final lo que me produce sí es un deseo de voy a solucionarlo aunque suponga portarme mal. Y luego, sobre todo, la injusticia, eso sí. Y de hecho, yo creo que lo he contado alguna vez, pero creo que solo entre amigos. Cuando yo tenía que dar un discurso político, uno de los trucos para que yo no me pusiera nerviosa, que tenía un antiguo asesor de Santiago Abascal, lo que hacía era que me apartaba de la gente, me llevaba, yo siempre me tomaba un café y me fumaba un cigarro antes de entrar donde tuviera que ir, y me apartaba y me decía algo que me enfadase. Que me enfadase, porque así hablaba mejor. Entonces, a lo mejor normalmente a nivel político, y pues a lo mejor me narraba el número de parados o me decía, ¿sabes cuántos días lleva ya Bolinaga en la calle? Yo que conocía a Ortega Lara, y eso me indignaba muchísimo, me cabreaba, me indignaba. Entonces, al final es eso, la injusticia, lo que me produce indignación es lo que me puede llegar a no aportarme mal, pero así a enfadarme. Porque portarme mal creo que al final me cuesta mucho hacerlo. ¿Tienes algún youtuber favorito? Pues no sabría decirte. No sabría decirte, la verdad. Pero bueno, te puedo mencionar a ti, puedo mencionar a Quinto. Y ahora que ya me estáis obligando a veros, a veros, a veros, porque esto engancha también, pues me quedo con vosotros dos. ¿Te has enganchado alguna vez a una serie de televisión muy mala? Sí, me he enganchado a una serie de televisión muy mala. Muy mala o muy buena, es que a mí en su época me parecía muy buena. ¿Cuál crees que es tu cociente intelectual, independientemente de lo que diga un texto? Pues no sabría decirte, creo que. Supongo que estoy en la media. Quizá según efectivamente el test, un test pueda tirar para lo alto y otro test para. Creo que en la media. No me considero la más lista del universo, pero sí sé que tengo mucho que aprender. ¿Con qué persona no te atreverías a debatir en política? Yo creo que no diría que no nunca a un debate. A un debate, a mí que se me da mejor la discusión que la argumentación, que prefiero el debate al discurso, creo que no habría ninguna persona con la que no me atreviese por su nivel. Al fin y al cabo de ese debate también sacaría, me obligaría a mí a prepararme y seguramente sacaría también mucho de esa persona, aunque fuese muy contraria a mí. ¿Qué harías para protegerte de una invasión zombie? Pues yo lo primero no sé si me protegería. Yo
Yo, como dice la canción esta de Estopa, si las cosas se ponen feas, nos vamos para el pueblo. Yo creo que me iría al pueblo. Al pueblo, ¿no? Sí. Y ahí ya vería cómo lo hago. Cuando estás triste, ¿te pones música triste? Sí, creo que no triste, o sí más calmada de lo normal. Pero creo que tendemos a eso, en el fondo todos tendemos a hacer algo parecido, sin darnos cuenta. ¿Cuál fue el último libro que leíste? Pues el último libro que leí fue Nadando contra corriente, de Juan Manuel de Prada, que fue un regalo de Reyes y es un compendio de varios artículos suyos que he ido publicando a lo largo de estos años, en el que habla de muchísimos personajes políticos, no políticos, en el que toca casi todos los temas de la actualidad y no actualidad, en el que hace unos paralelismos increíbles con el pasado y con la actualidad. Y ese ha sido el último y la verdad es que me ha encantado. ¿Cuál es la Parece pregunta? que estoy con mi sueño. ¿Cuál es la pregunta incómoda que más detestas que te haga? La pregunta incómoda. No sé, es que yo creo que detesto muchas preguntas. No me soy muy cuidadosa con mi vida personal en general. Entonces, pero no sé si hay alguna pregunta así. Bueno, sí, cuando me preguntan, ¿eres rubia natural? Siempre me ha molestado mucho. Si tu padre es moreno y mi madre es rubia, ya lo sé. Esa pregunta sí me ha molestado siempre o me ha picado un poquito. Si pudieras pedir un deseo ahora mismo, ¿cuál sería? Yo creo que normalidad. Normalidad. Normalidad, ¿no? Sí, normalidad, aunque suponga seguir batallando. Yo creo que ahora mismo, hoy por hoy, pediría normalidad, más en un contexto en el que mañana es Domingo de Ramos y se acerca la Semana Santa. Yo pediría esa normalidad que al final yo creo que tanto nos hace falta y añoramos, normalidad para todos. No pediría la paz mundial ni pediría que se acabase el hambre en el mundo porque, aparte de que son deseos muy utópicos, no creo que estén al alcance de los propios humanos. Siempre han existido esas desigualdades. Así que yo me conformaría con la normalidad y luego seguir peleando para que las cosas fuesen mejor. Si pudieras escoger, ¿qué superpoder tendrías? Yo creo que el de hacerme invisible. ¿Invisible? Sí. ¿Para que no te vean o para tú controlar al resto? Creo que más, bueno, depende, pero creo que más por lo segundo, más para yo poder controlar o poder, para que no se me escapase nada de las manos, pero también a veces para que no me viesen tampoco a mí. Pero sí, yo creo que vamos por lo segundo. Si tu vida fuera una película, ¿cómo se titularía? Uf. Pues Los viajes de algo, seguro. Los viajes de algo. Los viajes de algo. Bueno, no vamos a llevar más tiempo esta entrevista porque sabemos que no puedes estar más tiempo. Lo que habíamos hablado, una hora y cuarto más o menos, ya lo hemos sobrepasado. Así que, aunque tengo muchísimas preguntas, lo vamos a dar por terminado aquí. Y, ¿cómo te lo has pasado? No, la verdad es que me he estado muy a gusto, me lo he pasado muy bien y como te han quedado más preguntas, espero resolvértelas si no es en otro programa, en persona. Muchas gracias. Y te agradezco mucho el trato y la invitación. Ahora tienes un pequeño espacio para ti, si quieres decirle algo a la gente que nos está viendo ahora mismo y la que nos verán luego. Bueno, pues muchísimas gracias por aguantar este tiempo y por escucharme y espero que se hayan quedado más o menos satisfechos y que se les haya resuelto alguna duda sobre mi persona y sobre todo que también se hayan divertido y se hayan pasado bien en esta tarde de sábado. Inma Seki, muchísimas gracias por haber participado en Decodificando la Matriz. Muchísimas gracias. Que esta es tu casa y que siempre serás bienvenida. Muchas gracias, Leo. A lo que nos estáis viendo, que sepáis, mañana a las 7 tenemos a Santiago García, el escritor de la novela Los lobos no cuidan a las ovejas, y el lunes a las 7:30, Los meconios.
muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en este directo, a los que luego nos verán en diferido y a los que habéis aportado en Superchat y a todos los que habéis escrito también en el chat. Un abrazo muy grande a todos y, como siempre digo, estaré observando. No. Gobierno, división.